Queridos amigos, qué gusto poder saludarles, una excelente tarde. Mi nombre es Juan Carlos y estoy listo para poder compartir en este día de capacitación. Especialmente estamos atravesando ya el tercer día de este tercer Congreso Internacional de Agroindustria, Tendencias Industriales, Biotecnología y Emprendimiento 2020. Va a ser un honor compartir esta jornada de capacitación con un excelente profesional que nos acompaña. Pues a todos ustedes también mencionarles que estaremos viviendo esta increíble jornada, como lo dice nuestro cronograma. De igual manera, pues estaremos para servirles en todo lo que tiene que ver con el conocimiento, los últimos avances de la agroindustria. Para ello, pues por favor, permítanme presentar al siguiente profesional. Él es gerente general de AgriSplend, egresado de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina, cursando su maestría en manejo integrado de plagas en la Universidad Nacional Agraria La Molina, asesor técnico en manejo fitosanitario de cultivos. Tiene su experiencia en diagnóstico de problemas sanitarios en cultivos con la formulación de, alternativas de control. Experiencia en elaboración de ensayos de eficiencia de productos químicos y biológicos. También tiene experiencia en crianza y liberación de controladores biológicos. Ha sido ponente en cursos virtuales de manejo de plagas y enfermedades. Damas y caballeros, permítanme por favor presentar a este excelente profesional, a nuestro estimado Kevin Pacheco. Kevin, una excelente tarde. Nos encontramos ya listos con usted para poder proseguir en este tema llamado Principios de Crianza de Insectos Benéficos. Muy buenas tardes, Kevin. Activamos el sonido. Activamos nuestro micrófono y pues estamos listos para escucharle todo el público desde los diferentes países que formamos este evento. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Primero, antes de empezar con la ponencia, pues agradecer a todo el comité organizador de este congreso por la excelente labor que están realizando en la organización de estos eventos que son muy importantes para poder iniciar pues con el emprendimiento, que es el fin de este congreso, ¿no? Bueno, y también agradecer la presentación. Quien les habla es Kevin Pacheco, gerente general de AgriSplen, que es una empresa capacitadora que dentro de nuestras actividades que realizamos, una de nuestras preocupaciones es el de fomentar también metodologías o alternativas de control también ecológicas que vayan con respecto al medio ambiente, ¿no? Porque también se puede ser un emprendimiento, se puede hacer un tipo de actividad económica, pero también siendo sustentable con el medio ambiente, ¿no? En ese sentido, la presente ponencia trata sobre principios de crianza de insectos benéficos, que es una alternativa de control muy diferente a lo que normalmente de manera convencional se hace, que es lo químico, pero que vale la pena conversar y para eso estamos el día de hoy. Entonces, ¿qué es la crianza de insectos o para qué se hace una crianza de insectos, ¿no? La crianza de insectos es la manera en cómo nosotros buscamos multiplicar una población de insectos, ¿no? Para poder hacer una población mucho más grande y todo esto en condiciones de confinamiento. Las personas estamos algunos acostumbrados a hacer este tipo de actividades y quizás no hemos caído en la cuenta, ¿no? Como por ejemplo el primer fin o el primer propósito, ¿no? Que es la producción de alguna sustancia de beneficio, ¿no? Se realizan crianzas con el fin de producir sustancias de beneficio. Ejemplo, el clásico que creo que todos conocemos son las crianzas de abejas, ¿no? En la que criamos abejas de alguna manera para obtener miel, polen, propóleos, que son sustancias. Pero si nos vamos ya quizás a las crianzas de insectos también nos ayudan a ver lo que son estudios de los ciclos de vida, ¿no? Dentro de los manejos que se hacen fitosanitarios, se está tendiendo últimamente a hacer manejos integrados de plagas. Pero para hacer ese manejo integrado de plagas, tenemos que basarnos primero en conocer bien al insecto, en conocer a detalle el ciclo de vida, y las crianzas también nos ayuda pues, a estudiar el ciclo de vida de los insectos para poder, sobre esa base, sobre esa información, poder brindar algunas alternativas de control. Ensayos toxicológicos, que son ensayos en los que uno prueba la eficacia de ciertas moléculas insecticidas o también puedes hallar la eficacia de ciertos extractos con función insecticida para poder después esto aplicarlo ya a campo definitivo. También las crianzas se pueden hacer con el propósito de hacer ensayos con enfermedades de insectos. Últimamente está saliendo bastante lo que es la línea de productos biológicos.
ya no solamente químicos, moléculas químicas sintetizadas, sino también productos que son a base de bacterias, que son a base de virus, que son a base de extractos. Y de alguna manera, nosotros teniendo una crianza, teniendo una población de insectos, podemos probar estos productos biológicos para poder ver si que se puede o no validar para sacar al mercado. Hacer con el fin de insectos, podemos saber si es que una feromona que nos de alguna u otra manera tener ese efecto, ¿no? La feromona se hace con el fin de atraer a los insectos del sexo opuesto, ¿no? Si hago una feromona de hembra, lo hago con el fin de atraer machos, ¿no? Y teniendo yo una crianza, podré ver si los machos de mi crianza se ven afectados o se ven atraídos por esta feromona que estoy sintetizando, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahorita en esta ponencia, nos vamos a inclinar más a lo que es la multiplicación de controladores, ¿no? Las crianzas también se hacen para multiplicar controladores. ¿Qué son los controladores? Los controladores son insectos, predadores o parasitoides que van a causar un efecto de reducción de la población de los insectos que me son perjudiciales en campo. Si es que yo tengo un cultivo y tengo una plaga que me afecta en campo, un controlador es cualquier insecto que por su acción o por su actividad de ser predador o de ser parasitoide, por esa acción, la población de la plaga que me afecta va a ir bajando, ¿no? Entonces, el fin de esta ponencia es darles a ustedes algunas direcciones, algunas directrices, algunos fundamentos de lo que cualquier persona que quisiera poner un centro de crianza de controladores tendría que tener en cuenta para llevar a cabo este proyecto. Así que vamos a ver acá algunas alternativas. Si es que yo quisiera tener unos controladores biológicos en la que me encargaría de la multiplicación y producción de estos organismos, ¿cuáles son las bases que tengo que tener para empezar con esta actividad? Primero, conocimiento del ciclo de vida y los requerimientos del insecto. Ok, vamos a crear un insecto, vamos a multiplicarlo en confinamiento, vamos a hacer que tengamos una población chiquita, pero conforme pasa el tiempo, tener una población más grande para poder liberar a campo. Perfecto. Pero eso no va a ser posible si no conocemos primero bien al insecto. Tenemos que conocerlo bien, saber cuánto dura el tiempo de incubación, qué es el tiempo de incubación, cuánto tiempo dura la etapa de huevo. Saber el tiempo en la que dura cada uno de sus estadios larvales, si es que es un insecto que tiene metamorfosis completa, ¿no? Saber cuánto tiempo vive el adulto, longevidad del adulto, ¿no? Ver dentro del periodo de adulto, cuál es su periodo de oviposición, ¿no? Cuántos días útiles tiene ese adulto para poner huevos, para poner nueva descendencia. Cuánta va a ser la capacidad de oviposición. Un adulto, ¿cuántos huevos podrá poner dentro de su vida como adulto? ¿Todos estos datos me van a servir para qué? Yo, sabiendo los tiempos, podré de alguna manera precisar mejor el tema de las actividades, podré ajustar temas productivos, voy a poder tener ratios en la que me va a decir, ah, ya, bueno, los primeros 2 días va a ser un día en la que tengo fase de huevo, los siguientes días fases de larva y los siguientes días fase de adultos, y yo puedo programar actividades teniendo en cuenta la duración de cada fase de desarrollo del insecto, ¿no? Capacidad de oviposición, para yo poder programar producción, ¿no? Si tengo tantos adultos, si un adulto tiene capacidad para 200 huevos, si tengo 200 adultos, ¿para cuántos tendré? Nos ayuda un poco esto a programar labores, a programar lo que son ratios y pronosticar el tema de la producción. Pero no solamente es necesario conocer el ciclo de vida, todos estos numeritos de cuánto dura el huevo, cuánto dura la larva, acá lo hemos puesto en signo de interrogación, porque esto tenemos que averiguarlo. Tenemos que ver en la bibliografía cuánto dura el tiempo de cada una de estas etapas para poder nosotros precisarlo. Pero también tenemos que saber el comportamiento del insecto. Por ponerles un ejemplo, muchas de las crianzas se hacen sobre estas estructuras, se hacen sobre envases de plástico con tapa. Acá en Perú le llamamos tappers, no sé cómo se llamarán en otros lugares de Latinoamérica, pero son estos envases de plástico. Muchas crianzas se hacen sobre estas estructuras, sobre estos compartimentos de plástico. Sin embargo,
Hay insectos que cuando van a poner huevos necesitan hacerlo sobre una superficie vegetal, sobre alguna planta. Lo que hacen estos insectos es hacen una pequeña herida a la planta y sobre esa pequeña herida colocan los huevos para que el huevo pueda estar en un lugar protegido. ¿Qué es lo que pasa si yo lo pongo en este contenedor de plástico? El insecto no va a poder hacer abertura para poner el huevo en el plástico. Lo que tendríamos que hacer nosotros como personas que llevamos a cabo esa crianza, ponerle dentro del envase de plástico algún esqueje, algún material vegetal para que este insecto pueda colocar sus huevos ahí. Pero ¿cómo va a ser posible que yo haga esa labor si no he estudiado primero al insecto que voy a criar? Tengo que conocer cómo se comporta este insecto, ¿no? Para poder saber yo qué es lo que le tengo que proveer para que pueda sobrevivir. Comportamiento, ¿no? El tema de alimentación también. ¿Cuáles son los insumos que prefiere este insecto para poder alimentarse, ¿no? Y también importante conocer los requerimientos ambientales. Todo insecto tiene una temperatura mínima letal, que son temperaturas extremas a las cuales los insectos dejan de vivir. Pero también tienen temperaturas óptimas, que son las temperaturas en las que el insecto se reproduce de manera mucho más rápida y eficaz, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber esas temperaturas, porque si es que vamos a hacer crianza, lo ideal, si lo queremos hacer con alta tecnología y con buena inversión, podríamos invertir un poco en algún lugar que tenga temperaturas y humedades relativas controladas para poder ajustar esos valores y tener mejores productividades. Entonces, si queremos poner algún centro de controladores biológicos, si queremos poner algún centro de crianza de insectos, lo primero que tengo que saber es ciclo de vida, comportamiento del insecto y requerimientos ambientales, para yo saber qué es lo que el insecto requiere en función a lo que el insecto normalmente hace en su condición natural. Una vez de que yo sé el conocimiento previo del insecto, pues voy a poder formular algunas dietas que este insecto va a poder consumir. Existen dos tipos de dieta, dietas que son naturales y dietas que son artificiales, cada uno con sus respectivos pros y contras. Pongámonos en el caso de que nosotros nos inclinamos por una dieta natural. ¿Cuál podría ser la ventaja de la dieta natural? Es que de alguna manera, como es natural, el insecto está ya acostumbrado a consumir ese tipo de dietas. Si hablamos, por ejemplo, del insecto Podisus. El insecto Podisus es un insecto, un chinche de la familia Pentatomidae, que le gusta alimentarse de larvas de lepidópteros. Le gusta alimentarse de lo que son espodópteras, ¿no? Cualquier género del orden Lepidoptera. Bueno, el insecto de manera natural consume esas larvas, y si es que tú le das una dieta natural a base de larvas, el insecto se va a adaptar rápidamente porque es lo que normalmente consume. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros le damos un alimento artificial? Probablemente al insecto primero le cueste un poco acostumbrarse a ese nuevo sustrato alimenticio y después de ese periodo de acostumbrarse, de adaptación, recién va a poder nuevamente seguir con su reproducción de manera normal. Pero le va a costar adaptarse un poco primero. Esa es una ventaja de la dieta natural, que el insecto ya está acostumbrado a ese tipo de dietas. Pero ¿qué desventaja podría traer esto para nuestras crianzas? De alguna manera, las dietas naturales son dietas que extraemos del medio ambiente, extraemos del campo. Si nosotros tenemos en cuenta que esto está en condiciones de confinamiento, en condiciones en las que nosotros controlamos la humedad, la temperatura, y también intentamos controlar la sanidad, nosotros trayendo alimento de campo, podríamos estar introduciendo algún virus, alguna bacteria, alguna enfermedad, y como están en condiciones de confinamiento, la propagación de esta enfermedad podría hacerse de manera rápida y traernos perjuicios. Entonces, la dieta natural es algo que puede tener sus ventajas, pero tiene sus riesgos, y todo esto sería bueno evaluar antes de decidirnos por optar por una o por otra. Por otra parte, la dieta artificial, son dietas que nosotros formulamos.
son dietas que nosotros fabricamos para darle al insecto. No es la dieta natural del insecto, es algo que nosotros vamos a dar como una alternativa para que el insecto se pueda alimentar. Dentro de las dietas artificiales existen de dos tipos, olíricas y merídicas. Las olíricas son de muy alta inversión porque se darán cuenta que son sustancias químicas puras. Vemos que estamos hablando de aminoácidos como alanina, arginina, ácido glutámico, leucina, histidina, ácido aspartico. Todos estos son aminoácidos que para poder adquirirlos tenemos que contactar a una empresa especialista en el tema que se encarga de la síntesis o del aislamiento de estos aminoácidos de manera comercial. Y lógicamente que tiene una inversión considerable, porque no son moléculas fáciles de comercializar. Por otra parte, también tenemos lo que son las dietas merídicas, que es una combinación de estos insumos con insumos que son más fáciles de conseguir, como son germen de trigo, sucrosa, levaduras, colesterol, agar, sales. Aquí podríamos aumentar, cuando hemos puesto germen de trigo, algunos lo conocen como salvado de trigo, levaduras, también podríamos poner aquí lo que son algunas leguminosas, ¿no? Como dietas merídicas, ¿no? Que es la combinación de estas sustancias químicas puras con sustancias más complejas, como son el germen de trigo que tiene celulosa, que tiene una sustancia química, o mejor dicho, que tiene una estructura química más compleja, ¿no? Y otro tipo de insumos que van en este rubro. Entonces, conociendo ya el insecto, el tiempo de ciclo de vida, el comportamiento del insecto en la naturaleza y los requerimientos ambientales, tenemos que ir pensando también de manera alternativa cómo vamos a alimentar a este insecto, con las respectivas pros y contras de cada alternativa. La composición de dietas, como todo ser vivo, todos necesitamos de carbohidratos, necesitamos de proteínas, lípidos, minerales, vitaminas, y tendremos que estudiar bien al insecto para saber cuáles son sus requerimientos. ¿Cómo estudio al insecto? Pues viendo en la bibliografía cómo es que otros autores en todo el mundo han logrado alimentar a estos insectos con diferentes insumos, ¿no? Ahora, si nosotros sabemos cuánto es el consumo de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, de minerales, de vitaminas que tiene un insecto, podríamos formular, conociendo también la riqueza de cada uno de estos insumos para poder formular un alimento que sea beneficioso para el insecto y que pueda cumplir con sus requerimientos, ¿no? Ahora, otra cosa importante es el tema de antibióticos y preservantes en los alimentos, ¿no? Ya, ok, hemos optado por una dieta artificial, perfecto, pero esa dieta artificial nosotros tenemos que procurar que sea totalmente aséptica, que no tenga ningún problema de enfermedades. Y para ello algunas personas también le ponen en los alimentos algunos antibióticos para evitar que podamos llevar alguna enfermedad dentro del alimento, ¿no? Acá vemos una lista de lo que son antibióticos, ¿no? Terramicina, ácido sórbico, ¿no? Y algunos preservantes, ¿no? Como el benzoato de sodio o el formaldehído. ¿Para qué? Para que ese alimento nos pueda durar el mayor tiempo posible. Recordemos, si nosotros queremos hacer de esto una actividad, no nos va a convenir mucho desde el tema logístico que tengamos alimento que constantemente estemos desechando. Los preservantes nos van a ayudar a tener alimento por mucho mayor tiempo y con un menor costo logístico de estar elaborándolo muy frecuentemente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto a las dietas de los insectos es que hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta como las siguientes. Hablamos de dietas naturales y dietas artificiales. ¿Cuáles son las ventajas de las dietas artificiales? Ya hemos hablado de las desventajas, ¿no? Que el insecto no se acostumbra inmediatamente, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que son las ventajas. Las ventajas es que tú lo formulas, la ventaja es que de alguna manera le puedes aumentarle un preservante para que pueda durar más tiempo, pero también te va a dar la ventaja de que con una dieta artificial tú logras cierta uniformidad en los individuos.
¿Qué es lo que pasa si es que yo, por ejemplo, a esta crisopa, que es un insecto predador, ¿no? Pongámonos en el caso de que yo lo alimente con pulgones vivos, de diferentes estadios, porque en el pulgón tú cuando vas a campo a colectar pulgones encuentras colonias de pulgones, pero no todos son del mismo ciclo ninfal, no todos son de la misma fase. Vamos a tener una desuniformidad en el alimento. Van a haber crisopas que se van a alimentar quizás de las más pequeñas, otras de las más grandes. A lo mejor algún pulgón puede venir enfermo. Y al ser muy desuniforme el alimento, vamos a tener también una desuniformidad en las crisopas. Entonces, de alguna manera, las dietas naturales pueden causar el tema de que te desuniformiza un poco la población. Sin embargo, las dietas artificiales también tienen un tema económico. ¿Por qué? Porque yo simplemente compro un insumo, lo formulo y le doy al insecto para que pueda alimentarse. Y muchas veces eso suele ser más práctico que todo un tema logístico que involucre llevar a gente a campo para que te pueda traer colectas de insectos para poder alimentar al insecto que tú estás criando, ¿no? Tenemos que poner también sobre una balanza, ¿no? ¿Cuál te sale económicamente más viable? El tema de las dietas artificiales, también hay que procurar que sea de fácil preparación, ¿no? Hay algunas dietas artificiales que son muy buenas, sí, pero son muy complejas de hacer, ¿no? Entonces recordemos que para un tema de actividades, para un tema de programación de actividades, tenemos que buscar lo más eficiente. Y no muchas veces lo más eficiente va a ser siempre lo top, ¿no? A veces podemos tener dietas que son muy buenas, pero que tienen una cantidad de ingredientes tan larga que a lo mejor existe otra dieta que tiene tres insumos que se puede hacer fácilmente y cumple con la mayoría de requerimientos que necesitamos, ¿no? Y económicamente sale más viable también. Y bueno, aquí como último acápite he puesto una desventaja. ¿Qué es lo que pasa si nosotros alimentamos a un predador con mucha dieta artificial? Puede darse el caso de que este insecto le choque al principio, adaptarse, le cueste un poco la adaptación, después se adapta a ese alimento artificial. Pero ¿qué es lo que pasa si es que yo a ese predador que ya se adaptó al insumo artificial, lo libero a campo? El insecto, como siempre ha estado acostumbrado ya a ese alimento artificial, va a tener que nuevamente adaptarse a consumir otros alimentos que no son el alimento artificial que se le ha brindado, ¿no? Entonces, de alguna manera, con dietas artificiales, se pierde un poco la capacidad de predación del insecto, porque tiene que volver a acostumbrarse a las nuevas dietas que se le va a dar en campo de manera natural, que en este caso son las plagas. Bueno, el suministro de agua, que es parte de la alimentación, se puede dar con esponjas de algodón humectadas. Hay algunos otros que ponen gelatinas o geles, que es una combinación de agar con benzoato de sodio, con agua, para que por medio de estos geles o gelatinas los insectos se puedan suministrar de agua. U otros que humectan un poco de cartulina o de papel para que el insecto pueda tomar de ahí, ¿no? Lo más común ver es que se le pueda suministrar agua a través de esponjas de algodón. Entonces, ya sabemos cómo se comporta la plaga, su ciclo de vida, ya conocemos bien al insecto. Una vez que lo conocemos bien, ya sabemos de qué manera lo vamos a alimentar. Entonces ya tenemos dos directrices que tenemos que tener en cuenta sí o sí. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta no solamente es conocer al insecto, no solamente es cómo lo voy a dar, es también cómo le voy a dar la sanidad necesaria. ¿A qué me refiero con sanidad necesaria? Que no tenga ningún problema de plagas y de enfermedades dentro de mi crianza. Por ejemplo, existen muchos virus que podrían entrar a la crianza a causar problemas. Existen bacterias que podrían entrar a las crianzas a causar problemas. Así como existen ácaros que son mucho más pequeños que los insectos, que podrían estar afectando como algunos parásitos a
los insectos que estamos criando. Para eso vamos a valernos de una serie de desinfectantes para evitar en lo posible la entrada de agentes patogénicos o la entrada de agentes perjudiciales para nuestras crianzas. Vamos a ver aquí algunos. Un desinfectante químico, algunos que utilizan detergentes, otros utilizan soluciones de lejía al 10% o alcohol etílico al 70% o al 96%, dependiendo de la presentación. Otros utilizan, por ejemplo, lo que es la solución sulfocrómica, que es esta mezcla, ¿no? Bicromato de potasio, 60 gramos por litro, ácido sulfúrico, 60 centímetros cúbicos por litro en 1 litro de agua, ¿no? ¿Para qué me sirve todas estos desinfectantes químicos? Para desinfectar lo que son superficies de plástico, superficies de metal, donde pueden estar los insectos. Y yo desinfectando esto, pues voy a asegurarme la sanidad. ¿Qué es lo que pasa si es que yo en un contenedor de plástico termino una crianza? Voy a pasar a otra crianza y si quiero reutilizar ese contenedor de plástico, tengo que desinfectarlo con alguno de estos insumos. Otras formas de desinfectar, quizás un poco menos prácticos, son los factores físicos de desinfección, como es el calor. Poner ese material a 100 grados centígrados por 20 minutos, que es un poco más impráctico, ¿no? Y lógicamente que mucho más impráctico es el tema de la radiación gamma, ¿no? Aplicándolo a 1000 grados Gray puedes controlar cualquier organismo vivo, ¿no? Pero lógicamente que lo presentamos con un fin de que lo conozcan, ¿no? Que existen estas formas de desinfección, ¿no? Pero que lo más utilizado es la forma química, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo tengo algunas pupas de insectos que me van a servir a mí para mi crianza? O yo quiero introducir ciertos insectos que estoy trayendo de campo para poder introducirlos a mi laboratorio. Bueno, existen algunas soluciones que me van a ayudar a mí a desinfectar seres vivos, como son, por ejemplo, las pupas que puedo traer yo de campo, ¿no? Formol al 10%, lejía al 10%, alcohol al 70%, lógicamente que no se va a sumergir a los individuos por mucho tiempo, ¿no? Se les sumerge por un lapso de 15 segundos y después se los saca para que pueda evaporarse el tema del insumo, ¿no? Y la solución White, que es otra solución alternativa a estas, un poco más costosa, que es la mezcla de todos estos insumos. Ya sabemos cómo porta la plaga. Ya sabemos cómo lo vamos a alimentar, ya sabemos cómo le vamos a dar la sanidad. Ahora tenemos que ver cómo vamos a diseñar nuestro centro de crianza, cómo es que vamos a distribuir los materiales, los equipos para poder llevar a cabo esta actividad. Primero tenemos que tener en cuenta, si vamos a hacer un centro de crianza, tenemos que ver una serie de barreras. Primera barrera que tenemos que tener en cuenta, que en el perímetro del centro de crianza podamos tener una zanja de 30 centímetros de profundidad y 10 centímetros de ancho. ¿Para qué una zanja de 30 centímetros de profundidad y 10 de ancho? Porque un problema frecuente en las crianzas es el tema de las hormigas. Cuando nosotros tenemos problemas de hormigas dentro de las crianzas, estas hormigas pueden llegar a despedazar a muchos insectos. Cuando se aglomeran en colonias, por ejemplo, a mí me ha pasado alguna vez que estuve en un centro de crianza, comenzaron a entrar las hormigas y prácticamente desaparecieron toda la población de crisopas. ¿Por qué? Porque los adultos de crisopa eran depredados por las hormigas y las hormigas se llevaban parte por parte del insecto a su hormiguero, ¿no? Tú veías a las hormigas cómo se cargaban un ala, otra hormiga se cargaba el abdomen, otra hormiga se cargaba el tórax, y así para llevarse a los hormigueros para alimentarse, ¿no? Entonces, hay que procurar evitar el tema de las hormigas y de alguna manera estas zanjas nos ayudan a prevenir, ¿no? A prevenir. Otra cosa que tenemos que hacer como barrera es hacer un techo de dos aguas. Un techo de dos aguas nos evita, haciendo la contraposición a un techo plano, nos evita que se acumule agua en el techo.
por las lluvias. ¿Qué es lo que pasa si es que se acumula agua en el techo y esa agua filtra y llegas al interior de del centro de crianza? Junto con esa agua podrían venir patógenos y no es un tema deseado. ¿Qué otra cosa tiene que tener nuestro centro de control biológico, nuestro centro de crianza? Condiciones ambientales controladas. Principalmente tres. El más importante, temperatura. ¿Cómo puedo controlar temperatura? Bueno, podemos tener una estufa para calor, podemos tener algún tema de aire acondicionado. ¿Existen equipos más complejos? Sí, pero esos son los básicos para poder calentar y enfriar un poco el ambiente. Lógicamente que también acompañado de un termómetro ambiental para poder ver qué tanto tengo que ajustar yo mi aire acondicionado o mi estufa para ir regulando la temperatura, la humedad relativa, ¿no? Si es que tengo una muy alta humedad relativa, podría estar proliferando algunos hongos sin percatarme de ello, ¿no? Y el tema del fotoperiodo, que es la duración de las horas de luz en el día, ¿cuántas horas de luz tengo yo en el día? Y para eso es muy importante contar con un sistema de iluminación bueno. Y en la medida de lo posible, evitar las ventanas, como las vemos aquí. ¿Qué es lo que pasa con las ventanas? Ya no controlamos la luz, porque de alguna manera la luz natural del día va a estar ahí presente por la ventana. Si nosotros quisiéramos cortar con esa luz, la ventana nos evita, ¿no? De alguna manera, evitando las ventanas, teniendo ambientes totalmente cerrados, con ventilación y con la luz necesaria, podemos nosotros regular cuántas horas de luz al día vamos a tener, porque muchas veces el fotoperiodo tiene una influencia sobre la fisiología de insectos. Y eso también hay que estudiar. Prevenir lo mayor que se pueda la contaminación. ¿A qué me refiero con la contaminación? Si es que yo tengo la crianza de varios insectos, yo tengo que procurar que la crianza de cada insecto sea independiente. Si tengo un centro de crianza con tres compartimentos o con tres habitaciones, que en cada habitación se haga la crianza de un insecto en particular, porque no quisiera yo que la enfermedad que pueda haber en una especie pueda pasar lo más riguroso posible con ello para evitar el paso de enfermedades de un ambiente a otro o de una crianza a otra. De preferencia, cada ambiente tiene que tener una sola puerta de entrada. ¿Por qué? Porque de una manera es casi ya un tema protocolar, ¿no? Es casi ya un tema como el que se está viendo ahorita en temas de pandemia, ¿no? Que se tiene que evitar al máximo que mientras más entradas hayan, existen más puertas posibles donde puedan entrar algún tipo de problema sanitario, ¿no? Y bueno, el tema de las ventanas que ya lo hemos conversado. ¿Qué equipos y materiales tenemos que tener en cuenta? Cámaras bioclimáticas, si es que se tiene el presupuesto, estufas para poder aumentar las temperaturas, estereoscopios básico para poder tomar algunas fotos, para poder ver quizás el tema de sexado, ¿no? Balanzas de precisión para poder preparar los insumos alimenticios, para poder tener precisión al momento de preparar estos insumos. Un contador. ¿Qué es un contador? Son esas maquinitas que tú le aprietas un botón y te va contando, ¿no? Cada pulsación del botón te va aumentando en una unidad el número que estás contando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No, y me pasa a mí bastante cuando hago crianzas de insectos, que cuando quiero contabilizar las posturas o quiero contabilizar los huevos de algún insecto, muchas veces las cantidades son altas, ¿no? Pues una masa de huevos puede tener, del género Spodoptera, puede tener 300 posturas. Y cuando son números muy altos, conviene mucho tener un artefacto, conviene mucho tener o de repente por el celular, ¿no? Algún contador digital que nos ayude a no perder la cuenta. Porque puede pasar que estamos contando el número 300 de postura, se nos va la cuenta, otra vez volver a contar
Eso es impráctico y nos quita tiempo para las otras actividades. ¿Algún sistema digital para captura de fotografías? Para poder, quizás, si es que se quiere hacer alguna tesis o alguna publicación en alguna revista, ¿no? Muchos emprendimientos ganan mucho valor cuando hacen estudios, ganan mucho reconocimiento cuando hacen ciertos papers, ciertas publicaciones, ¿no? Y si es que quizás el rumbo de tu negocio va por el tema de la investigación, básico sería tener este sistema digital de fotografías para poder tomar las fotos necesarias. Un termohigrómetro, bueno, acá hay un termómetro, ¿no? Acá hay un higrómetro, pero un termohigrómetro es el que vemos en pantalla, ¿no? Te mide tanto termo, temperatura, como higro, humedad. En este caso es uno digital que nos permite ver cuánta es la temperatura, tanto temperatura ambiental como humedad relativa ambiental. Esto nos ayuda, ¿para qué? Para saber, bueno, tengo que subirle un poco más a la estufa, tengo que bajarle un poco al aire acondicionado, para evitar tener algunos problemas de temperaturas. Vamos a ver otra cosa que tenemos que tener en cuenta, los problemas sanitarios, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de lo que son los virus, habíamos hablado de lo que son las bacterias y de los ácaros, ¿no? Cuando nosotros vamos a iniciar una crianza y queremos evitar los problemas sanitarios, una cosa que yo siempre digo, estos son como los cultivos para los que son agrónomos. Yo, quienes hablan, asesoro a algunos agricultores, ¿no? Para ver el tema de la sanidad de sus cultivos. Y una cosa que siempre cuesta meterles en la cabeza es el mejor problema que puedes tener es aquel que no tienes. Es aquel que no está presente. Es el mejor problema que puedes tener. ¿Eso qué te dice? Que mejor hay que evitar los problemas, ¿no? No tomar medidas cuando los problemas ya están, sino anticiparnos a ello y prevenir, ¿no? Si nosotros tomáramos el tema de la prevención más serio, podríamos tener grandes pasos en la sanidad. Y esto también aplica para la crianza de insectos. Antes de pensar en cómo voy a controlar, pensemos en cómo voy a prevenir para evitar tener problemas después que lamentar. Por ejemplo, si queremos evitar el tema de los ácaros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en nuestro ambiente? Bueno, programar o ver con alguna empresa servicio de fumigación con acaricias al ambiente para darnos un ambiente en la cual se ha hecho una aplicación y la población de ácaros se va a reducir muy al mínimo. Otra cosa importante a tener en cuenta es evitar, en la medida de lo posible, utilizar algunos materiales hechos a base de madera. ¿Qué es lo que pasa a la madera? Es muy porosa la madera. Y al ser muy porosa, ahí pueden habitar muchos ácaros que podríamos estar ingresando, ¿no? Entonces, mejor evitemos, no utilicemos algunos implementos de madera para evitar la introducción de ácaros. Desinfectar o desinfestar el material alimenticio que vamos a utilizar. Hay que tener cuidado y ahí utilizar por lo que son los antibióticos para prevenir, para evitar que entre. Ahora, un problema que también puede entrar dentro de la categoría de problema sanitario, biológico, es una población contaminada con otra especie. A ver, les comento. Seguramente muchos habrán escuchado, los que trabajamos en agricultura, lo que son las avispitas del género Trichogramma, justo la que está en la foto, ¿no? Es una avispita de género Trichogramma. Ah, no, perdón, esa no es una avispita de Trichogramma, pero más o menos para los que tienen en consideración lo que son los Trichogrammas, saben de que las especies de Trichogrammas suelen ser especies muy específicas, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Acá en Perú se sufre bastante en arándano de lo que es Clorhidia virescens, antes llamado Eleotis virescens, ¿no? Este Clorhidia o Eleotis virescens causa muchos problemas en el arándano y un controlador que se usa bastante es Trichogramma pretiosum. Trichogramma tiene muchas especies, pero el pretiosum tiene mayor especificidad para el problema de Clorhidia. Si es que yo libero Trichogramma pintoi
o Trichogramma brasiliensis, o Trichogramma exiguo, o Trichogramma diferentes especies que pueden haber, va a tener efecto de control, sí, pero mucho menor a lo que me podría causar Pretiosum. ¿Por qué? Porque suelen ser específicos a un problema sanitario. Sin embargo, como los tricogramas son muy pequeños, tenemos que tener mucho cuidado en saber qué especie estoy multiplicando para estar seguro de que estoy multiplicando la especie más exacta, la especie más específica. Que lo que pasa es que, por ejemplo, por ahí tengo mi población de Trichogramma pretiosum y no me di cuenta que también tengo una parte de la población que es Trichogramma pintoi. Se le dice que esa población está contaminada. ¿Por qué? Porque no es una especie pura. Tiene una especie adicional que me está ocasionando esa problemática, ¿no? ¿Qué problemática me va a arrastrar esto? Uno, que cuando tú quieras contrastar el control, no vas a tener el control que tú esperas. ¿Por qué? Porque tienes una especie que está presente que es menos eficiente y que te va a bajar el porcentaje de control. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tenemos este problema de contaminación? Tenemos que descartar toda la crianza, porque va a ser muy complicado retirar únicamente estos individuos que nos están causando el problema. Por eso, prevención. Procurar bien que el material biológico que nosotros estamos adquiriendo sea el que nosotros creemos que es, ¿no? Perdón. Perdón. Ya. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, aparte de la sanidad, es dónde voy a conseguir yo los insectos para criar. ¿Dónde los voy a conseguir? Existen muchos laboratorios que se dedican al tema de control biológico. Y si es que tú adquieres un material biológico de esos laboratorios, de alguna manera te asegura cierta sanidad. ¿Por qué? Porque los laboratorios se supone que tienen ciertos estándares de calidad, ciertas certificaciones. Pero también hay laboratorios y laboratorios, y hay que saber de dónde vamos a proveernos ese material, esos insectos para criar. Esa es una alternativa y es la recomendable. Pero otra alternativa también es colectar material de campo. Pero lógicamente, aquí nuevamente, traer material de campo, de alguna manera trae consigo ciertas enfermedades, trae consigo ciertos problemas, ¿no? Es una recomendación que se suele hacer cuando se hacen crianzas con material proveniente de campo, es tener dentro de tu centro de control de crianza una zona denominada zona de cuarentena o las crianzas con material que viene de campo, realmente ahí de los otros ambientes, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente tengamos algunos individuos ahí que vengan enfermos y la idea es no pasar esas enfermedades a otras crianzas que podamos tener. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo que es el pie de cría. ¿Qué es el pie de cría? Dicho de forma sencilla, es la población que tenemos en nuestra crianza, que constantemente que está renovándola, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una población determinada de individuos y entre ellos se reproducen? Van a tener una población en la que muchos de esos descendientes van a ser parientes. Y esa población nueva otra vez se va a reproducir entre ellos. Y su descendencia nuevamente van a ser parientes. Y de nuevo así vamos a ir llevando este ciclo en la que se van a ir reproduciendo entre parentales. ¿Qué es lo que va a pasar a largo plazo? Endocría. ¿Qué es la endocría? La endocría son malformaciones que se ven en los insectos por un tema de consanguinidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que buscar también renovar esa población, ¿no? Traer de otros laboratorios otros individuos para combinarlos con nuestros individuos, para combinar poblaciones
para ir renovando los genes presentes dentro de esa población y no tener tan fuerte el problema de consanguinidad. Siempre estar renovando material, pidiendo nuevos individuos para que esos individuos haya cierta diversidad genética dentro de estos individuos. Finalmente, para concluir con la ponencia, siempre se dice, ¿no? Aquel emprendimiento que no tiene indicadores es un emprendimiento que puede estar destinado al fracaso, ¿no? Lo que tú no mides está fuera de tu control. Lo que tú no tienes indicador, no sabrás si haces bien o haces mal. Y para crianzas también hay indicadores. ¿Qué indicadores vamos a tener? Fecundidad. ¿Qué porcentaje de las posturas que ponen los insectos eclosionan? Duración de las fases de desarrollo. ¿Qué es lo que pasa si te dicen, este insecto vive en su fase larvar 5 días, pero en tu realidad dura 8 días? Mucho más se demora. ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué? ¿Las condiciones no serán óptimas? ¿No le doy lo óptimo? Eso ya tendrá que ser cuestión de análisis de cada uno, ¿no? ¿Cuántas posturas te pone? Mire, este insecto te pone en la biografía 20 posturas por hembra, pero en tu crianza te pone 10. ¿Por qué? Es un factor que nos ayuda a medir, que también lo estamos haciendo. Cantidad de individuos producidos, ¿no? Y también, lógicamente, como toda actividad económica, la rentabilidad económica, ¿no? ¿Qué tan rentable te es hacer esa crianza de esta forma? Con ello podrás saber si puedes reemplazar ciertos insumos, si puedes reemplazar ciertos sustratos. Esas son variables que podemos evaluar, pero también tenemos algunos factores que podamos probar, ¿no? Podemos probar diferentes temperaturas para ver en cuál de esas temperaturas mis indicadores me salen mejores. Podemos probar humedades relativas, calidad de alimentos, insumos alimenticios, metodologías. Ir probando para ir ajustando cada vez más la metodología óptima. Hay metodologías en laboratorio que se están presentando en las bibliografías. Cada tesis que hace una crianza siempre menciona un poco cómo es que ha criado su insecto, pero igual siempre estamos sujetos a mejoras, siempre estamos sujetos a investigar cómo lo vamos a hacer mejor. Entonces, este es un tema en realidad que cuando yo lo toco, todo el tema de crianza de insectos, es un tema que realizo como un curso en 4 sesiones, porque en 1 hora he intentado meter o sintetizar 8 horas de contenido que se dicta normalmente en mucho más tiempo, pero espero en alguna medida haber brindado algunas luces o algunos conceptos a que hemos intentado tocar un poco las bases para que cada quien pueda saber lo mínimo necesario para iniciar una crianza, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que tengo que saber? Bueno, lo mínimo que tienes que saber es el conocimiento del ciclo de vida, es lo mínimo que tienes que saber, cómo se comporta, qué temperatura requiere, cómo lo vamos a alimentar, cómo lo vamos a cuidar de antibióticos, ¿no? Con antibióticos, con preservantes, cómo vamos a suministrar agua, cómo vamos a desinfectar, cómo tenemos que tener nuestro centro, cómo tenemos que tener nuestro presupuesto con los materiales, con los equipos y los problemas de los cuales tenemos que cuidarnos. Entonces, he querido de alguna manera sintetizar todo lo referente a planificar esto para llevarlo a la práctica, ¿no? Antes de despedirme y pasar a quizás algunas preguntas que puedan tener respecto a esta ponencia, una vez más me presento, soy Kevin Pacheco y junto a mi equipo, que es el equipo de AgrisPlen, agradecemos mucho al comité organizador por habernos invitado. Solamente para comentarles un poquito acerca de lo que es AgrisPlen, somos una empresa que nos estamos dedicando a la difusión de la información. Tenemos redes sociales en las que difundimos los diferentes conocimientos que podamos ver en agricultura. No solamente del campo de plagas, de enfermedades, también tema de cultivos. Si es que de alguna manera estás familiarizado con el tema de cultivos y te interesaría recibir algunos posts en la que difundimos información
muy útil para todos, pues te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? Acá tenemos algunos posts de la floración, por ejemplo, en palta, ¿no? Que acá en Perú es un cultivo muy, muy industrializado. También tenemos acá un post de aporte en el cultivo de papas, ¿no? La importancia de por qué. Queremos entrar muy fuerte con lo que son agricultores también para poder capacitar a algunos agricultores, ¿no? Entonces, aquellos que les gustaría pues recibir este tipo de información en nuestros posts, vamos a hacer también lo que son quizás algunas ponencias gratuitas para todos, para que puedan tener. Si están interesados, aquí están nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @agrisplant y en Facebook nos encuentran como Agrisplen-Cultivando Juntos, que es nuestro eslogan, para que puedan estar al tanto de las ponencias que podamos brindar de manera gratuita a la comunidad que desee capacitarse, ¿no? Y nuestros posts que también lo hacemos de manera interdiaria, ¿sí? Así que agradecerles a todos por su paciencia. He intentado sintetizar todo lo mayor posible en esta horita. Si es que hay alguna cosa que ha quedado en el aire, que quizás no haya quedado claro, estoy atento a las preguntas si es que las hubiesen. Claro que sí, muy amable, estimado. Hemos hablado ya acerca de este tema y pues para nosotros va a ser un gusto, un saludo, más bien felicitaciones. Nos mandan desde las diferentes universidades, la Técnica del Norte, especialmente la Estatal Amazónica. Muchas gracias, queridos amigos, por formar parte de este evento. Y pues mientras revisamos las preguntas, si en el caso de existir, queremos de pronto nos puede dejar un mensaje, un último mensaje al profesional que se encuentra desempeñándose en el campo de la agroindustria. Bueno, tengo entendido que están dando muchos temas de la agroindustria, del emprendimiento, y nada, motivarlos a todos y felicitarlos a seguir con este tipo de iniciativas. Ningún negocio de éxito o ninguna actividad de éxito nace de la noche a la mañana, y para lograr ese cambio, ese rumbo, es necesario conocimiento, ¿no? El capacitarse, el conocer más, ¿no? El conocimiento es poder, no es un refrán popular que lo hacemos muy cliché, es una realidad, ¿no? Tenemos que capacitarnos para lograr estos objetivos y felicitar a todos los que están capacitándose, invirtiendo en sí mismos para poder, pues, tener mejores competencias para la agroindustria, que es un rubro con un potencial tremendo, ¿sí? Así que felicitarlos a todos por este evento. Claro que sí, muy amable, más bien por las palabras. Y pues para nosotros va a ser un gusto también poder aplicar todo el conocimiento que nos ha transmitido en esta tarde. Bueno, pues revisamos nuestra caja de comentarios, más bien solamente las felicitaciones, no tenemos ninguna inquietud. Agradecerle a usted por el tiempo que nos ha brindado y pues para una próxima mejor poder contar con usted. Esperamos pues que éxitos en su vida profesional, en todo lo que desempeña. Será un placer pues siempre como leemos capacitaciones tener ponentes de su altura y pues muchas gracias y éxito siempre a usted. Queridos amigos, bueno, es así como pues hemos tenido la oportunidad de compartir en esta jornada de capacitación. Es por ello pues que les agradecemos a todos ustedes por formar parte de la misma. Cualquier inquietud que tengan para nuestro ponente, de igual manera, pues les invitamos a que puedan dejarnos como tal. Estaremos gustosos de poder compartir con nuestro ponente las inquietudes que ustedes tengan. Y pues bueno, les recordamos que recargamos página y volvemos en pocos minutos. Especialmente continuamos a las 15 horas con 10 minutos. Gracias, éxito siempre y pues que les vaya muy, muy bien.